Con estas imágenes del mar de Baja California Sur, les damos la más cordial bienvenida al informativo número 52 para cerrar con el mes de julio e iniciar con las actividades de agosto. Ya que por primera vez en la historia de nuestra productora, visitamos el estado de Baja California Sur, precisamente en la capital, que es el Puerto de La Paz, gracias a la invitación de los charros del lienzo El Guadalupano, que preside don Sergio García Covarrubias, a quien le agradecemos enormemente todas las facilidades para poderles traer este campeonato regional de la zona de Baja California Sur, celebrado precisamente en el lienzo El Guadalupano de La Paz, Baja California. Cabe hacer mención que se celebró una competencia con los tres equipos que clasificaron de aquellas lejanas tierras, donde, por cierto, queremos platicarles que hace más de 20 años la charrería está viva en Baja California Sur. Sin embargo, no se federaban, puesto que solo lo practicaban internamente. Pero precisamente del 2009 a la fecha se han intensificado las actividades charras tanto en La Paz, Baja California, como en Los Cabos. A tal grado que en el 2010... debemos recordar que en el campeonato del Bicentenario Pachuca 2010 se presentó por primera vez en la historia un equipo de Baja California Sur, precisamente los campeones de aquella entidad. Asimismo en el 2011 y en el 2012. Pero ahora para este campeonato nacional de Tepic Nayarit 2013, Baja California Sur escribe con letras de oro la participación de dos grandes equipos, pues ya clasificó el campeón estatal. Pero ahora vayamos a esta charreada del regional para ver cómo se escribió la historia. Y para fortuna de toda la charrería, la afición hace buena entrada en el lienzo del Guadalupano, asimismo en varios recintos charros de aquella entidad. Pero iniciamos con la participación de los charros de Hacienda Vieja, el equipo A de Baja California Sur, donde capitaneados por Juan José Jacoso lograron iniciar con cara de caballo de Valente Barrera, que desafortunadamente no tuvieron suerte en la punta, a pesar de la excelente calidad del piso. Pero eso sí, logró dos de cada uno de los lados y uno de un medio, pero con cuatro de infracción abrió con 21 puntos. En los piales, Jesús Tejeda prende la mecha de esta gran competencia, celebrada la tarde de aquel 20 de julio de este año 2013, con pial de 22 puntos, ya que tira de piquete y hubiera logrado el campeonato al cuajar esta segunda oportunidad. Desafortunadamente entrega la soga antes de que la yegua quede limpia y es descalificado como dicta el reglamento, para aportar 16 puntos, mientras que en las colas acumularon 77, iniciando Juan José Jacobo con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 y 28 en sus tres oportunidades, seguido de Irán Ocampo, quien también logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos e igual a la puntuación de 28 unidades totales, mientras que Jesús Tejeda cumple con mesentón de 6 más 1 por distancia, así en sus 3 oportunidades para llegar a 21. Cerraban ruedo con 114 y Noel Tejeda aguanta los reparos de este toro, sin embargo tiene base de 14 más 1 por quitar el pretal berijero y 1 por llevarse el pretal de la mano, asimismo por bajarse sin ser lazado con 2 de tiempo para 19 unidades. Con el floreo de Juan José Jacobo, el capitán de este equipo, les presentamos al campeón individual de esta faena, ya que logró a la base de 10, 14 de floreo más 1 por ir corriendo el toro y el caballo y 2 de su primera oportunidad más 1 por tiempo para 28 puntos, con lo cual logró el campeonato, mientras que Irán Ocampo en la segunda oportunidad del pial de ruedo logra
10 de la base más 8 del floreo, 1 por la segunda oportunidad para lograr 19 unidades y con uno de tiempo también llevarse el campeonato individual de Pial de Ruedo y el equipo llegaba a 181. La yegua no reparó, pero en las manganas a pie Jesús Tejeda nos muestra su manera de florear, teniendo base de 12 más 3 de floreo, presentando de bigotona, teniendo 2 de infracción, pero eso sí, derribando con el tirón del ahorcado para llegar a 16 puntos. Y con 4 de tiempo, aportar 20 unidades al equipo. Mientras que en las de a caballo, Juan José Jacobo logra base de 16 por presentar girando en sentido contrario de las vueltas de la riata, más 11 de floreo, ya con la noche bien entrada a este lienzo, teniendo 27 unidades y con 4 de tiempo aportar 31, el equipo cerró con el paso de la muerte de Raúl Marrufo, calificado de 17 unidades, para acumular 258 y quedarse con el segundo lugar de este campeonato regional de la zona de la Baja Sur.